Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos aquí una vez en Palizalan TV. Vamos a empezar la saga de Lord Zedd. Vamos a ver qué tal nos va. Este es el primer mundo de esta gran saga. Este mundo tenemos que haberlo jugado hace un poquito más atrás, pero por cuestiones laborales y otros motivos no se ha podido. Pero aquí estamos, vamos a intentar. Ok. Muy bien, Gerson, te deseo la millón de las suertes aquí en este mundo de retos Mario Maker con suscriptores, ¿no? No, loco, no, ¿qué hice? ¿No? ¿Qué mierda estás intentando hacer? Me parece interesante la temática que lo he puesto aquí en toda esta vaina. ¡Ay, qué asco! Son las monedas. Bueno, en estos tiempos, vamos a estar tratando de retomar lo que tenemos que haber hecho este tiempo. ¡Oh, sale de aquí, sale de aquí! ¡No, no, no! ¿Qué hago, loco? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me voy a pegar. Me escapé. Mira lo que es arriba. El maldito topo me ha encerrado. ¡Fuck! ¡A mí también! Volver a iniciar. ¿Quién dice? A mí. ¿Cómo abres eso? ¿Abrir qué cosa? Ese espacio, pues de ahí. ¿Qué espacio? No se puede. Menos que tengas una P. Es que no, pues. ¿Qué hablo, hijo? ¡Wow! ¡Fuck! ¡Qué asco! ¡Oh, fuck! ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¿Viste? Hasta que la atiné, que hijo de madre, ¿quién pone esas vainas ahí, bro? Ya. Bueno. ¿Te queda una nomás? Sí, ya está la P que abre esos bloques, ¿sí ves? Bueno, sí, sí. ¿Qué cosa? Bueno, ¿y cómo mierda vas a P? Necesitas primero las monedas. Pero ya tengo todo. No, falta una moneda. ¿Y dónde la consigo? ¿Dónde está esa moneda? Por arriba, loco, por arriba está. ¿Tú crees? Tú te tiraste en lugar de seguir por arriba, por el camino de las nubes. Sí, ¿no? Oh, fuck you. Trepa, marica, trepa. Vamos a ver. No, no creo, hijo. Sube por allá. ¿Por acá, a la derecha? Para la izquierda, loco. Izquierda, izquierda. Ah, aquí está. ¿Sí ves? Yo tengo que estarte resolviendo ahí. Chucha, viejo José. Está bien, está bien. Esos años de sabiduría sirven para algo, loco. ¿Verdad? ¿Qué mierda estás que haces? No tengo que... Ah, no, tengo que ir al comienzo, ¿no? ¡Qué asco! Ok. Open the door. ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Muere, muere, muere, muere! Ya. ¡Ah! Me imagino que... Coge la peg y regresa por la puerta. Sí, ya lo he pensado antes que me lo diga. Ah, Simón. Sí, que sí. Solo no quiero que aparezca ese topo. No, 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 topo. ¿Y ahora? Presiona la pepa y tú la tiras justo. ¡Qué asco! ¡Qué asco eres! Pareces Watari jugando. No la cojas, marica. Pero, ¿por qué no la pisaste afuera? Cógela y písala afuera. Ok, ok, la pisa afuera. ¡Ron, bicho, ron! ¡Un asco, loco! Ya te mueres ahí. Te mueres. ¿Quién dice? ¿Cómo perdiste los power-ups de esa manera tan asquerosa? ¡No, no! ¡Muere! Para ti nomás, perro. ¿Y ahora? ¿Regresarme? Ajá. ¡Qué asco! Me gusta cómo le vale el casco al puto Mario. ¡Ah! No, brinca, marica. ¿Y ahora? Pues ahora. Viejo, ilumíname. No sé, ahorita estoy comiendo. Disculpen, amigos, que no le estoy dando sabiduría a este tipo. ¿Qué carajo? No sé. No hay nada más, loco. A ver, ¿alguno de estos tubos? No hay más comentarios ni nada, loco. Tú tenías que romper algo con ese casco. ¿Romper algo? ¿Qué se podría romper aquí? No hay nada de romper. Acá tampoco. No hay bloques escondidos ni nada de la mierda esa. ¿Entonces
romper, no veo nada de romper, dijo José. A ver acá. No, tampoco hay nada de romper. A no ser que una de estas mierdas. No, pues. Mira si está el casco todavía por ahí para que lo vuelvas a coger. Ya no está, pues. Ya vale. ¿Y por ahí arriba qué hay? Vamos a ver. Por acá. Ahí aparece el casco. Vamos a intentarlo una vez más. Muere, topo, muere, muere, muere. Qué asco. Qué asco. No, brinca, qué brinca. Asco, no brincó, loco, no brincó. No es justo. Bueno, ya, solamente llevamos 5 minutos de malabarismo. Vamos a ver. Ya la segunda es la vencida, pues ya te ve ya. Pero no vi nada, no vi nada que romper, loco. Las moneditas otra vez. Sí, loco, me olvidé. Acá no hay nada para romper. Brinca. No, acá a este lado seguro que no hay nada. Ya, vamos. Primer punto completo. Ah. Pensaba que hace un tiempo fui mal. No sigo siendo, pero no está. Ya mira, aquí no hay nada de romper, loco, no veo nada de romper. Pero para algo va a ser el casco, ¿no? Ah, oh, me falta una, ¿dónde está? Falta una moneda, acá está. No sé, no quiero morir. Ya, perfecto. ¡Uy, qué desgracia, loco! No puedo creer que no pueda pasar esta porquería. Adiós. Ya está, vamos a ver. ¡No, marica! ¡Qué asco! ¡Pero si disparé, vez, loco! Es un asco completo, Jerson. ¡Disparé, loco! No importa, acá cojo un mito. ¿Viste? ¿Tú qué vas a hacer eso, viejo José? ¿Y ahí? ¿Por qué me hiciste resonar? No lo sé, pero sí me di cuenta. Ahora busca dónde abrir con eso, pues. ¡No, marica! ¡No! ¿Por qué? No importa, tengo la P. Todo está bien. Puedes bajar por ahí nomás, loco. No se puede, está roto, no está roto ya. Pero si rompiste nada. Ah, no, sí. No puedo bajar. Dale, harta. Fracaso nivel Dios, loco. ¡Qué verga! ¡Oh! No quiero morir mancamente otra vez, loco. Vas a morir. ¿Quién dice? Yo me la he pasado ese mundo, loco. Oye, no, este puto honguito. ¿No? Sí, ya lo perdí. ¿Qué chucha? Tengo... ¿Qué? ¿Qué carajo? ¡No! 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 ¡Chris Senpai! ¡Hasta que me maldices, perro! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se llama ese viejo ese? Un bug. ¡Qué asco! ¿Por qué a mí? Pero a ver, no hay nada que romper arriba, rompí esa mierda, no sirve para nada. A no ser que en una de estas vainas haya algo, pero... Pero bueno, aún así. Y porque te dan flor, matas a esos topos con la flor, tú. Sí, sí, ya no viste que quise disparar, pero no se pudo. Siempre te mata el primero, loco. Vamos a ver si lo hago bien, vas a ver. Solamente falta descubrir qué mierda hay que romper. A ver, acá no hay nada de romper, loco. Esa es la flor.
¿La cojo o no la quieres hacer la cojo? Que no entiendo, loco, no hay nada que romper. Ya, ¿no ves como 6 huevadas que romper? Sí, pero... ¡chucha! Vamos a ver, vamos a ver. ¡No! ¡Qué asco! Otra vez, ¿sí ves? ¡No es justo! ¿Otra vez? ¿Otra vez Gerson Manco, sí ves? Oye, pero esa mierda no lo mata. ¿Cómo lo va a matar una P? No sé, No es un asco, nada más, eso es todo lo que hay que decir. Ni con flor llegas allá. Chucha. He bajado mi nivel de Mario Maker, loco. ¡Salta, conchito madre! Ya, marica. Casi te mueres ahí. Casi, pero no fue así, no fue así. Ya. Esa mierda nada que ver. Ni verga. Ni verga. Ni verga. ¡Aguanta, aguanta! Verga. Ya, voy a ver acá. Tiene que haber una mierda aquí que sea... Bueno, me botaron monedas, así que... Ahí tienes otro de esos, maricas, para que te estés dando la vuelta como la shit. Ya se viene hasta acá. ¡Ahí está! ¿Ya? ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, sí! ¡No hay nada que romper! ¡Ah, sí! ¡Oh, fuck! ¡Checkpoint! ¿Qué carajo? Elige, viejo host. Se puso interesante este nivel. ¡Ven, si me puta! ¡Ah! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Ah! ¡Ah, si los mato, eh! ¡Oh, fuck, fuck, fuck! Y una vez más, Gerson Balí. ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Qué arrecho! ¡No! ¡No! ¡Qué arrecho! ¡Qué manera de valerlo! ¡Puta! Bueno, estimados, ya terminé de comer. Ya puedo volver a comentar aquí el valeverguismo total de Gerson. ¡No ha sido tan total, loco! ¡Qué no, valeverguismo total, loco! Esas dos vidas como la Gabel que te matan unos topos. El insecto más malo de Mario, loco. Mira lo asqueroso que está aquí. ¡Ah, fuck you, fuck you! ¡Qué asco! ¡Está heavy, loco! Muy chiquito. Ah, disculpen, amigos, que ando medio agripado. ¡Papanismo! ¿Qué? Pero qué decepción, Gerson. ¿Cómo te dejas? Que te mate ese man ahí antes de coger el checkpoint hubiera sido épico. No, ni idea. Un comentario decía ahí muy bestia al final. Otra vez te dan todos los power-ups para que los pierdas con un bicho. ¿Qué? Dice, ¡oh, fuck you! Joder, ¿cómo te has de haber pasado lo de aquí? Ahí valiste ya. ¡Oye, qué asco! Vale, harta, vale, harta. No, ¿qué carajo puedo hacer ahí si...? Vale, harta, eso es todo lo que puedo decir. 3 vidas perdidas ahí. Oh, sí, que ni sé qué vaina, que... Es que es asqueroso, loco. Joder, ¿cómo te has pasado a partir de aquí? Ese es el comentario que estaba ahí. ¿Qué puedo hacer, loco? ¡Ahí está! Cualquier cosa, si toco lo más mínimo, rebota y rebota y rebota. Ajá. Ahí no puedes decirme que me pasé de oro porque si estás jodida esa parte, ¿no? Yo le hubiera pasado, ¿no? Bueno, amigos, no duden que en dejarnos los IDs de sus mundos, como nos comentó Gerson al inicio de este mundo. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡No puede ser! Eres un asco completo, solo a ti se te ocurre hacer eso, ¿eh? Oye, pero no, yo no... Tú te saliste y lo botaste el man, pues. Pero no tenía que irse para abajo, loco. Ay, no. Bueno, comentando lo que les decía, recién acabamos de retomar los mundos de nuestros suscriptores luego del especial de Nintendo's Maker. No olviden dejarnos los ID de sus mundos. Ya.
¡Ya! ¿Ya ves? Eso es todo lo que tenías que hacer. Yo no sé por qué te quejas. Has tenido como 5 muertes manquísimas en ese momento. ¡No, la verga! ¡No, sube, sube! ¡No, no, no, no! ¡Así no, no! Ya, ¡por vale. favor, no, 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 no! ¡No subas más, no subas más, no! ¡Qué asco, loco! 15 minutos de valeverguismo con Gerson en este level. Recién en la parte jodida. Admito que está bien que te lleves vidas, pero en la anterior con esos bichos, loco. Esos Goomba, loco, qué asco que hayas muerto con esos mal. No, qué asco. Si ves, tú eres el que dejas el hélice dos veces, si ves. No, yo no brinco, estoy usando solo esto. Que estás aplastando el gatillo de atrás para salirte y te haces el bobazo que no brincas. No, yo no brinqué, loco. Ay, ya. Está bien, fue mi error. Ya. ¡No! ¡Qué asco! Regresa, reacciona, maldita sea. ¡No, reacciona, por favor! ¡No! Vale, harta. Oye, está complicada esa parte, loco. Ya saben, pueden comentar el hashtag. ¡Vale, harta! Ese es el hashtag, loco. ¡Qué asco! ¿Cómo pierdes vidas en ese mundo? Que le quise hacer la lluvia y después salió, ¿no? Hoy no está tan la fácil. Paja con Gerson, ¿no? Ahí se mudó más fácil y que valgas así. Por alocado te pasa eso. ¡No brinques, chucha tu madre! ¡No brinques! Tú otra no vez aplastaste brinques. El gatillo. Así es, el gatillo puto ese que te aplasta. ¡No, mierda! ¿Por qué lo aplastas, loco? Yo no lo aplasto nunca. Ay, no puedo pasar esta parte, loco. ¡No es justo! ¡Viró la cara! ¡Viró la cara! No, no, no la tenía para acá. Loco, tú no eres yo para hacer esas jugadas, loco. Sí las hago, y sí las he hecho. Además, si yo bien no hubiera perdido muertes con el Goomba, ni hubiera perdido muertes con ese marica así, como tú lo estás haciendo. Tampoco jamás me hubiera matado saliéndome de esa pendejada. Bueno, eso sí lo admito que es una mancada mía. Ah, Dios mío, cómo me mata la gripe. ¡Ash! ¡Sube, chut, madre! ¡No subió! ¡No se recuperó nunca! ¡Qué asco! ¿Por qué, vida? ¿Por qué? Ya estamos llegando al límite, Gerson. Ya vamos a los 20 minutos y no pasas ningún mundo de la saga aquí creado por nuestro suscriptor, Lorset, al cual le mandamos un saludo y unas disculpas por habernos demorado mucho en jugar tu mundo. Nos dejó aproximadamente hace 3 meses y recién estamos retomando los mundos de nuestros suscriptores. Ya, no está tan fácil, tonto. Igual vamos a jugar todos los levels que nos compartió, que son alrededor de 4. Y obviamente también le vamos a dar la bienvenida por si acaso quiera compartir más. Otra vez, man, ¿qué haces? ¡Reacciona, mierda! Ah. ¡No! ¿Por qué? ¡Reacciona, por favor! ¡Esa huevada! Eso sí está jodido. Muerto. Bueno, Gerson ya llegó a una nueva parte. ¡No, marica! ¡No! Un fallito con el control y muerto de cosquillas. ¡Qué bestia! ¡Ahí había una flor, loco! ¡Sí la vi! ¡No! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Ay, aquí me dispara tanto! ¡Ah, la leche! Avanza, me parece que rompiste una pared. ¡Ah! ¡Ya, putazo! ¡Ah! ¡Ron, bitch, ron! ¡Sí! ¿Qué? Nada, necesitas la llave, necesitas matar a ese man. ¡Ah! ¡Puto! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Y en el tiempo límite! ¡Lo hice! No, aguanta, no lo hice. ¡Sí, lo hice! ¡Maldito! ¡Solo avanza!
sí, lo hice, y en tu cara, José. 20 minutos de ese mundo, lo que hubiera demorado 10. Yo también, la mitad. Yo también, ¿qué más época? Nada. Hubiera demorado 5, loco. Sacaste 20 muertes de ese mundo. Oye, y estaba fácil, loco. Tienes que reconocer que la segunda parte estaba pasado de verga, loco. Esa parte es verdad que estaba pasada de verga, pero yo nunca me hubiera muerto con esas muertes tan bobazas que tuviste ahí. Bueno, el punto es que esto fue todo por el episodio del día de hoy. Desgraciadamente, valí 3 atados de verga y 2 8 minutos con 42, ni vergüenza eso. Chucha, bueno, prometo hacerlo mejor en la próxima entrega aquí de esta saga de Lord Zedd, un gran suscriptor aquí en nuestro país al año, ¿verdad? Nos hemos demorado mucho en pasar sus levels, pero los vamos a pasar todos y gracias por compartirlos. Anímate a dejar un me gusta y un comentario si te pareció bueno este video. ¿Cuánta verga valí? Ya sabes, Hackstar, Gerson, valiste verga por segunda vez, te ganaste a Watar y alguna cosa. Bueno, muy bien, pues, yo me despido. Espero que hayan disfrutado de este video. Muchas gracias por verlo. Hasta otra, brother. Saludos. Chaito, muchachos.